¿Cómo están? Soy Javiera de la Plaza, psicóloga clínica, y hoy día voy a contestar las preguntas que ustedes mandan a la página web y al Facebook de Mamá a los 15. ¿Por qué los hombres jóvenes muchas veces huyen de la noticia de un embarazo? Bueno, estamos pensando en un adolescente, estamos pensando en un muchacho que por fuera se ve muy grande, pero que lo más probable es que esté en un rango entre 15, 16, 17, 18 años. Y de verdad, este muchacho todavía está trabajando para lograr lo más probable su propia identidad. Está en un proceso psicológico que es complejo, tiene muchas aristas. En la adolescencia hay aristas que tienen que ver con lo emocional, con lo social, con lo que cognitivamente ese muchacho espera de su vida. Y por cierto, que entonces cuando se enamora y vienen las endorfinas del enamoramiento, apasionadamente e idealistamente se deja llevar con una relación de pareja. Pero bueno, de repente, esta magia se quiebra al darse cuenta de que se quedaron esperando guagua. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces hay un acto casi impulsivo de querer salir de algo que le rompe su destino, le rompe su destino. Por lo tanto, es muy comprensible psicológicamente que un muchacho, aunque quiera mucho a su polola, aunque sea un muchacho en que ha pensado realmente hacerse cargo en algún futuro de una familia, en el momento de saber de un embarazo precoz o de un embarazo que no se esperaba, le surja un estado de shock y muchas veces se desaparezca, dé por finalizada la relación o más bien entre en un estado de mucho miedo. Creo que por un lado es comprensible que le pase a un muchacho que no lo tenía previsto. Y también creo que es importante darle un tiempo, ojalá con la mayor contención posible familiar, para que él mismo vaya poniendo en una balanza los pros y los contras y vaya asimilando este gran contenido. A la muchacha y a la familia de la muchacha, mucha contención y que no presione a su pareja. Yo creo que a veces dando un tiempo, dando una etapa como de descanso, este de descanso físico y psicológico, este joven muchas veces puede recapacitar y a lo mejor se va a dar cuenta de que sí quiere hacerlo y que no se le acaba la vida. A lo mejor se da cuenta de que realmente no está en condiciones de hacerse cargo en este minuto de una paternidad, y también es importante que vaya y que lo converse con su pareja.